Hoy, compañeros, es un día importante y yo creo que es un día histórico para México, pero también para todas las mujeres de Latinoamérica, pues hoy ha tomado posesión la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella, al asumir posesión hoy, se convierte en la octava mujer electa porque hemos tenido más presidentas en América Latina, pero electas con el voto popular, sería ella la octava mujer en dirigir un país. ¿Y qué país está dirigiendo Claudia Sheinbaum y de qué manera? Porque ella fue electa con abrumadoramente, o sea, le votaron por ella cerca de 35,5 millones de mexicanos, casi el 60% de los electores, y asume pues la presidencia en el día de hoy en una actividad en la que cerca de 105 presidentes estuvieron presentes ahí, y además se da otra coincidencia histórica para las mujeres de Latinoamérica, y es que por primera vez los tres poderes del Estado en ese país también van a estar dirigidos por mujeres, porque en la Cámara de Diputados está Marcela Guerra, y también en el Senado también está presidido por una mujer que se llama Ana Lilia Rivera. Ella pues asumió en el día de hoy, decir de que, bueno, como ya se ha hablado mucho de ella, una mujer científica que fue alcaldesa de la Ciudad de México, tiene 62 años y que se ubica dentro del espectro ideológico de izquierdas. Ella pronunció un discurso bastante potente al momento de asumir después de recibir la banda presidencial, que se la colocó Ifigenia Martínez, perdón, este es el nombre de la presidenta de la Cámara de Diputados, y dijo, entre otras cosas, cuando empezó, bueno, en parte de su discurso, dijo que es tiempo de mujeres, y dijo esa poderosa frase que nos gusta a todas las mujeres que de alguna manera nos interesa la política y el trabajo social. Dijo: llegamos todas. Llegamos todas, porque no llega solo, llego sola, llegamos todas, repitió, somos una gran nación. También aseguró que no va a defraudar a los electorados y que a los electores, y que a partir de ese momento pues empieza la cuarta transformación de México. Llegamos todas menos el rey. ¿Fue el libro de la presidenta? Okay. Sugiéreselo por la verdad. Okay. Bueno, ella, hay que decir que en su discurso, que abordó diferentes cosas, le dio mucho, reconoció mucho a Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente saliente, lo reconoció su legado, y también este es otro hecho histórico que se da en el día de hoy, porque Andrés Manuel López Obrador, yo creo que tiene varias décadas ahí en la política mexicana, si no me equivoco. Por lo menos sé que pasó por varios partidos, el PRD. Fue tres veces candidato, recordar aquellas elecciones que él mantuvo al país paralizado prácticamente, con protestas porque se alegó un fraude. Él creo que fue del PRI también, creo que pasó frente al PRI, él compitió y perdió de manera reñida, entonces encabezó una huelga por varios meses frente al Palacio, pero también fue del PRD. Sí. Y ahora, pues recientemente, creo, si no me equivoco, creo que fue del PRI. Estoy segura que fue del PRD, porque fue gobernador del PRD y luego fundó Morena. Entonces, ahora él sale del escenario político porque ha dicho que se va a retirar para un rancho. Claro, dejó a su hijo como secretario de organización del partido, pero lo cierto es que la política en México hoy cambia
en muchos aspectos, no solo por tener a una mujer presidenta, sino también porque, bueno, sale una figura política de la talla del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ella en su discurso habló de varias cosas. Habló de la continuación de los planes sociales, de esta transformación, de esta cuarta transformación, de la que como ella ha bautizado este periodo que inicia en el día de hoy. Pero un elemento importante es que se detuvo y mencionó ella que la seguridad va a ser prioridad en su gobierno. Y dentro de los componentes que desarrolló en este punto, habló de cuatro factores esenciales: atención a las causas de la violencia y cero impunidad, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional, porque su pase a la Secretaría de Defensa no significa su militarización, y la coordinación entre las instituciones del gobierno. Habló de que va a priorizar el diálogo con los diferentes sectores. Ella asume la presidencia de México en un momento en que, bueno, ese país tiene bastantes desafíos. La violencia sigue siendo un desafío importante en México, la violencia y el crimen organizado, el tema de los derechos de la mujer. El 70% de las mexicanas ha padecido algún tipo de violencia, sea psicológica, sexual, física, económica o discriminatoria, según los datos que ha dado el INEGI y que pude constatar al momento de preparar este comentario. Otro reto importante que tiene ella es el tema fronterizo, porque ustedes saben que la frontera entre México y los Estados Unidos, todo lo que ocurre ahí, y ahora también con el posible cambio de gobierno en Estados Unidos, pues ahí se suma otro elemento importante. Y un reto más que le agrego yo, y que he visto que otras personas que han analizado esta elección también lo han mencionado, es el tema de su predecesor. O sea, ella tendrá, aunque ella contó con el apoyo clave de Andrés Manuel López Obrador, pero aparte de esto, ella también tenía una buena carrera política que le permitió llegar a este punto. Ella tiene el reto ahora de definir cómo se va a diferenciar, qué tanto va a continuar con el legado de Andrés Manuel López Obrador, y cuál va a ser su sello personal que va a poner a la política o a su gestión en un país que es extremadamente machista. Y en este punto del reto, que tiene ella, me puse a pensar que en muchos otros casos donde ha habido un pase de antorcha de un presidente de un mismo partido a otro en la región, ha habido problemas. Porque, por ejemplo, el caso de Álvaro Uribe a Santos generó su cierta tensión, ¿verdad? Mucha tensión. Danilo Leonel, aquí hay que decirlo, ¿verdad? Ah, generó su tensioncita. En Ecuador también. En Ecuador también, Lenin con Correa. No, lo de Lenin con Correa fue increíble. Eso fue un desastre. Hasta las Correas se quitó. Exacto. Entonces, realmente ese va a ser un reto. Y pensando en eso, compañeros, vine y dije, vamos a traer el caso a la República Dominicana. En un momento que se está debatiendo, ayer hablaba uno de los compañeros sobre el escenario del PRM y la posibilidad de que el PRM, tiene como, ¿cuánto fue que dijo el compañero? 24 precandidatos presidenciales. Creo que Licho está poniendo mostaza. Dijo Licho ayer. De la Dillon. Porque no hay 24 ministros. No, pero no todos los ministros. No, pero hay directores, ingenieros, que están aspirando. No todos los ministros aspiran. Y usted sabe que hay directores que valen por dos ministros. Lo que no hay ningún desempleado aspirando, ¿verdad? No, ninguno. Ah, bueno, Ramón sí. Bueno, Ramón. Pero es un líder del PRM, fundador del PRM. Pero desempleado. No, pero es un líder. Sí. Cuenta como si fuera un ministro. ¿Usted sabe? Esperamos que esa condición de desempleado pase pronto y Ramón pase a ser ministro del gobierno. Sí. Claro, estoy de acuerdo. Usted sabe que capacitado. El mensaje de este asunto de Claudia, de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y el pase de antorcha de Andrés Manuel López Obrador deja un mensaje que no es solo pasar la antorcha. También hay que saber recibirla y también hay que saber esperarla,
cuando uno ve que ella menciona y reconoce a Andrés Manuel López Obrador en su discurso, que hay que ver cuánto va a durar eso, porque decía hace un momento que un reto importante que tiene ella es cómo se va a diferenciar, hay que decir algo. Andrés Manuel López Obrador sale del cargo con un 80% de aprobación y dejando una serie de reformas y transformaciones ahí, y volviendo a traerlo al escenario dominicano, a los amigos que están tratando de que le pasen la antorcha o de recibir la antorcha o de crear las condiciones para que la antorcha le caiga en sus manos, tienen que saber que un componente importantísimo para recibir esa antorcha es preparar el terreno de aquí a allá. Que el presidente que va a entregar la antorcha o que va a entregar el poder en el 2028 entregue también una gestión y una serie de logros que garantice que cualquiera que se monte en ese carro. ¿Quién fue que habló de un carro? Que el carro está listo para... fue Leonel, fue que le dijo a Danilo. Te estoy dando un carro. O Balaguer a Leonel. No, Balaguer fue que dijo en el Frente Patriótico 96... El avión último modelo, listo para despegar. Listo para despegar. 22,000 pies de altura. Pero también, me dijo el doctor. Pero también sí. En el 2012. Pero Danilo también, dijo que tenía su Mercedes Benz. Y que ya estaba listo. Que estaba listo. Y que cuando arranque, nadie le verá la placa. Exacto. En este momento se está armando. Se está armando ese carro con el que se va a despegar. ¿Qué marca es? No sé. ¿Será un Tesla? Será un Tesla, pero el mensaje que vemos en México de un presidente que entrega con una alta aprobación y una presidenta que asume de manera histórica con el favor de casi de un 60% de los electores, dice que la ruta que tiene que darse en la República Dominicana y en cualquier país en el que se esté esperando el pase de antorcha es preparar el terreno, porque la política no puede diluirlo todo. La gestión gubernamental tiene que ocupar el primer plano en este momento para quienes aspiran a que le pasen la antorcha y también para quien recibió el mandato del pueblo de gobernar por los próximos 4 años. Hoy las mujeres de Latinoamérica, saliéndome ya un poquito del plano local, celebramos este nuevo hito, este símbolo de una mujer que va a dirigir un país con tantos habitantes y que lo hace de una manera tan contundente. Y deseamos para México y por supuesto también para toda la región, pero en particular para México, que este gobierno de Claudia Sheinbaum sea histórico, no solo por la elección, sino porque haga una gestión verdaderamente transformadora y que mejore la calidad de vida de cada mexicano.